In the year 2026 AD, the Earth-Rage tectonic disturbance occurred around the world, splitting the Earth into four terrestrial masses. Domination, war, disaster, and famine broke out in the four lands, and mankind fell into disarray. In the center of the world, a single tower rose steeply into the sky. It was a great structure looking down upon the Earth from the heavens above. People believed that it held the key to the future. It became known as the Tower of Barbs, a place at which one could come closest to God. Another new arrival. Looks like things are about to get busy around here. ¿Qué pasa, hijos del Fitru Player? Aquí estamos en otro vídeo. Esta vez traigo un jueguecito, como he dicho, free to play. Let It Dead, algo así creo que se llama, no estoy muy seguro. y nada, un jueguecito que te ponen ahí para jugar libremente. Y vamos a probarlo, ¿no? A ver cómo es. A ver, elegimos. Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. No hay nada en medio. No, 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 no puede ser Afrodita, no. ¡Ah! Pues venga, hombre. Vale, ¿y ahora qué? Ah, el. Yo tengo más pinta de ser este, ¿no? Este será normal. Negro, chino, ¿no? Venga, vamos con los chinos. Para la muerte de Kay, ¿eh? Ahí, Tony Hawk. Tony Bong. Ah, parece unas mascarillas de esta de entrenar. Senpai, I was waiting for you. This is your first time riding line 15, huh? I know, it's not a very well known line. Man. Anyway, this is the last stop. Qué paranoia. Dios, qué brillante, qué limpio todo, cojones. Bueno, venga, ¿dónde vamos? ¿Dónde qué? Saltar. Cubrirse. Esquivar. Pegar hostiacas. Ah, este pega con este y este pega con el otro brazo. Vale, vale. Esto es para centrar, esto para agacharse.
Esto será para cambiar armamento. Pues nada, vámonos. ¿Dónde hay que ir? Corre, 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 corre. El tío corre, ¿eh? ¡Yo, patada en la boca! Patada de Preshinka, vámonos, ¿eh? Pues afida por aquí no. ¡Eh! No se refleja. Eso no me gusta, ¿eh? Vamos, 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 vamos. El corazón le va a salir del pecho. Yo. ¿Eso qué? ¿Que me puede dar un ataque al, al corazón o qué? Oh yeah. Here. Take this. It's called an underwater Rolodex. And it's super important. Y su llama. I forgot to mention. My name is Uncle Death. El tío muerte. I have a feeling we're gonna get along just fine. ¡Irina gritando! ¡Hostia, Walray! ¡Vámonos! ¡Qué carazo! A ver, ¿cómo era Tony Hawk? Reencarnado en muerte con gafita psicodélica hipnotizante. Mira, mira la cortinilla. ¡Ay, la cortinilla! ¡Ey, tengo mi de esto! Un mojón. ¿Y ahora qué hago? Y aquí no te explican una mierda, ¿eh? Jefe, Z, punto de acceso, ascensor, mini jefe, enemigo, abajo, tienda, tesoro, arriba, jugador, bestia, material. ¿En serio? ¿Había una puerta detrás? Y yo aquí pegándole hostia a la reja. Bueno, vamos a vestir al colega, ¿no? Lleva ahí en pelota por todo el juego. Yo subo un poquito las escaleras, tío. No me seas flojo. ¿Y qué gara? ¿Y qué gara tú con esto? Hey, senpai, it's me. This device here, as all the cool kids call it, is a smartphone. I'll be keeping in touch. ¿Esto qué? Ataca mano izquierda, apunta arma a dos manos, ataca. Que mano derecha, soltar, eso ya lo hemos visto, como he estado comprobándolo abajo. A ver, correr, agachar, gracias a jugar a 8, por favor, la habilitación para que... Vale, muy bien. No me fijo muy bien, pero creo que el sobre tenía mi nombre. Estaría curioso, vamos. ¿Ese quién es? ¡Hostia, hostia, hostia! Me va a dar un infarto o te mato antes. Monedita, monedita. Equípalo para ganar. Eso es lo normal, típico. Vale. ¿Y esto cómo lo cojo? A la X. Ah. No deja huella, mira. No deja huella. ¿Y este qué le ha pasado? Lo típico, ¿no? Vamos a hacer lo típico. Bueno. Esto
esto es un sobrevive como puedas, vamos. Ay, vamos a comprobar lo del sobre, a ver si tiene mi nombre. ¿Lo veis? ¿Cómo pone ahí? Agón, será dragón, ese dragón. En el juego aparecen distintos equipamientos, veamos un par de reglas. Bla, 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 el equipo incluye bla, 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 tres tipos de armadura para cabeza, torso, zona inferior del cuerpo, durabilidad, las armas, arma una o dos manos, bolsas muerte, los diferentes objetos que encuentres en la torre puedes guardarlo y llevarlo a una... Vale. Vale. Movimiento furia. Puedes declarar los movimientos furia técnicas que son muy fuertes. Normal utilizar. Vale. Mantén pulsado mientras que atacas para desbloquear un movimiento de rayo potente con el arma equipada. Vale. Que me va a hacer usarlo ahora, ¿no? Yo voy con esto ya preparado. Fío menos. Dios. El otro lleva una pistola de grapa. Wow. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tan chulo, ven. Dios, 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 me las he llevado todas. Hostia, y se pone la ropa de la gente. Bien, bien, bien. Eso me gusta, eso me gusta. Fíjate tú. Bueno, y con todos los cuchillos que tengo, ¿no puedo seleccionar uno de los cuchillos? Vaya tela, bicho. Vámonos. Uf, ya se me va. Quieto. Se me va a acabar de romper el arma, tío. Comer setas. En este juego te encontrarás con varios tipos de setas. Tienes distintos usos. Sí, algo. Curativa. La bolsa, efecto de la seta. Bueno, uf, otras son venenosas. ¿Y dónde hay una seta? Alucinógena. Mira, mira, aquí está. Vaya. ¡Hostia! Mira, 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 mira. En yoga, tío. ¡Qué arte, ¿no? ¡Hey! Elementos de equipo. Hay seis tipos de equipo: cortante, contundente, perforante, de fuego, de rayo y venenoso. ¡Joder! Tipos de arma, armadura. Ya era señalando que tenemos aquí pistolita, boludo. Vamos a ponerla en el otro sitio. Pero qué bárbaro. Han dado una pistola. Ahí hay que ir, pero quiero ver qué hay aquí. ¿Eso qué? Hi, wanna give me some of those mushrooms? Hombre, si tuviera. A ver, ¿esto qué? Lanzar setillas. Modo lanzar seta. Elige una seta deslizando el dedo por el táctil y luego pulsa la parte izquierda del botón del panel táctil para activar el modo lanzar. Activa el modo para lanzar seta pulsando el botón X. Pues espérate que no tengo ninguna. Imagino que será cogiendo esta.
otra coma. Que joder, creí que era para lanzarla. Mierda. Te tiene que haber otra aquí. Aquí está. Pa, yo, qué pata. Me encantan esas pataditas. Vale. Eso era. Es que el otro era para comértelo y esto es para lanzarla. Yuki, loca, está la gente aquí. Viscera licioso. Deja a un enemigo aturdido y remátalo con un ataque. Estas técnicas son tan extremadamente brutales que igual prefieres taparte los ojos y los cojones. Aturdir al enemigo. Utilizar tal al triángulo. Si te acercas a un enemigo aturdido, mantén y pulsa tal. Vale. Vale, de acuerdo. ¡Hostia! ¿Y qué lleva la lengua afuera? ¡Puto! ¡Dios, que viene otro! ¿Dónde va, cojones? ¡Dios! Voy a morir. Venga, darse entre ustedes. Eso es. Muy bien. Yo me queda 4 de vida. Dime que hay una seta por aquí. No, no. Ay, bien, bien, eso, marcado, marcado. Yo. Los dos a la vez, ¿eh? ¿Eso qué? ¿Atrás? Tío. Psicomanti. A lo Call of Duty. Oh, wait. Let me put the title logo up real quick. You know how these things go. Woohoo! Yo, qué máquina la muerte esta, tío. Me encanta. Let it die. Coño, qué guapo, en verdad, tío. Está chulo. Bueno,
Yo creo que probando esto, que es lo que es el tutorial, yo creo que lo podemos dejar aquí. Y si queréis ver más vídeos como este, solamente tenéis que decírmelo en los comentarios y ya subiré más cositas. A ver, espera, vamos a ver cómo. Thank you for listening to this voice guidance system. Vidiaco. Let us embark on a journey of discovery about the many wonders of the Tower of Barbs. The Tower of Barb is located on the tiny 3.7 square mile island of South Tokyo. Legend has it that this island was formed during the Earth Rage tectonic disturbance of 2026. The tower stands at 1,686 feet, the equivalent of a 30-story building with super high ceilings. Many say that the tower is actually growing with each passing year. Mm-hmm. Legend has it that a great treasure lies at the top of the tower. As such, many brave people often attempt to climb the tower to obtain those riches. However, none have managed to survive the tower's horrific trials. And thus, the tower stands as a grim reminder of the many lives lost in search of this mythical treasure. I hope that you too will enjoy your climb of the tower and experience the many wonders that it has to offer. Muy bien. Eso será que a medida que va subiendo tiene que ser las pruebas de cágate lorito. Mira, 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 mira dónde me dejan. Mira dónde me dejan. Así, así como me vi ahí, sí. Ah, finally waking up. You seem sleepy, so I turned it off. Huh? I'm talking about the Death Drive 128, of course, man. You were just playing it, remember? Se ha cambiado la gafa. Pretty cool, huh? Pretty badass. It's the best game console ever, and this game, Let It Die. It's probably the greatest game ever made. Yeah! The goal of the game is pretty simple. Just make it to the top of the Tower of Barbs. It's like a hack and slash, roguelike kind of a thing. What the? Hey, dude, you're a gamer, aren't you? Then you'll totally be fine. Just try it out. I'll set it up for you. Okay, all ready to go? Let's get started. I'll start the game. Me gusta esta temática, me está gustando. Vale, ahora sí ya se puede reanudar el juego. Bueno, pues nada, hemos jugado el tutorial, la temática esta me ha gustado, eso del salón recreativo, tú estás dentro de un juego, tal y cual. Eso está guapo. Lo que dije antes, si queréis más vídeos de este, dejármelo en los comentarios, suscribiros, darle a like, compartirlo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, señores. Hasta la próxima.